quien quisiera ser famoso o ser tan bello, cargaba un poco y le hacía las cosas con mucha. Chamamos yo, Tino Ferreira. Bueno, pues Tino Ferreira tuvo una historia que tenía 36 años y tenía un amigo, y dice el amigo, Ferreira, tú que tienes capital, un hombre soltero con tantos bienes, ¿por qué no te casas con mi hermana? Tú estás solo, tu hermana tiene 16 años, ¿cómo me voy a querer si no ve? Ya me encargo, dijo el amigo. Casaron. A noite de boda, ele era 16 e ele 37 ou 38 anos. A noite de boda, ela colheu, que era asustada, e volveu para casa com a mãe. Que quis dormir com ele. E tardou, passaram 3 anos, e ele seguia solo, e era que seguia com a mãe, e ele dizia, pero domingo, por que não vas a buscar, e le pedia obrigar a que venha? Não, deixa. No me quería. Pobre. Un día fui a Novila Cascabras. ¿De qué? Novila. No, Dios, Cascabras, no era otra. Interesante. Fui Cascabras y Cascabras marcharon yo pan. Marcharon yo pan y al llegar a noite a mai pegó y ella dijo, a mí no me pegas que usas tu cascada, ni tú me vuelves. Marchóse todo domingo. Tuvieron 5 hijos, fueron felicísimos, murieron en 1 año. Él cuando